Ya, a ver, mira, en la 14 nos están diciendo AB sobre 30, BC sobre 12, CA igual a 10. Ya, mira, vamos a decir acá que es igual acá. Muy bien, listo. Entonces vamos a decir por acá, mira, despejando A por B, viene a ser qué cosa, 30K. ¿Ya? B por C, ¿a qué es igual? A 12K. Y C por A, ¿cuánto vale? 10K. ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya, mira, ve, vamos a multiplicar todos, ya, vamos a multiplicar todos, ya. Acá, en vez de hacer una suma, vamos a multiplicar todos. O sea, vas a tener A por A, B por B, C por C, ¿sí? Como se están repitiendo, o como cada uno de esas incógnitas tiene un exponente 2, puedo multiplicar esos tres y ver acá un exponente externo, ¿no? Ahí está. 30 por 12, 360 por 10, 3600. Ya, por K al cubo. ¿Y el 2 a dónde pasaría? Pasaría a sacarle la raíz cuadrada tanto al 3600 como al K al cubo, ¿sí? Entonces, por acá diremos A por B por C es igual a quién. A 60, ¿por quién? ¿Cuánto sería la raíz cuadrada de K al cubo? Viene a ser K por raíz cuadrada de K. ¿Listo? Ahí le demos forma rápidamente. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, si el K quiere estar dentro del radicando de este radical, tendría que entrar con K, con el exponente 2. Entonces, ese K al cuadrado por el K tendría el K al cubo. Pero en este caso ya lo redujimos de manera rápida. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer por acá? Evidentemente, ¿no? Acá, de A por B por C, voy nuevamente a reemplazar donde yo tenga A por B, donde tenga B por C y donde tenga C por A. Por ejemplo, yo quiero tener A, pero BC, ¿cuánto vale? 12K, ¿sí o no? Ahí está. Por lo tanto, tendría 60K raíz cuadrática. Se va el K, se va el K, le saco 12ava 1, le saco 12ava 5. Por lo tanto, A, ¿cuánto vale? 5 raíz cuadrada de K. Ahora vamos a tener B, ¿no? B. Pero A por C, ¿cuánto vale? Vale 10K, ¿no? Entonces, 10K, ¿a qué es igual? A 60K por raíz cuadrada de K. Se va el K, se va el K, se va un 0, se va un 0. Por lo tanto, B, ¿cuánto vale? Vale 6 raíz cuadrada de K. Muy bien. Ahora vamos por el mantenerse. Entonces, tendríamos A por B, que vale ¿cuánto? 30K. Que este es igual a ¿cuánto? A 60K por raíz cuadrada de K. Por acá, se va acá, se va acá. Le saco 30ava 1, le saco 30ava 2. ¿Cuánto me queda? Me quedaría acá 2 raíz cuadrada de K. ¿Listo? Mira, ya tienes este valor y este valor. Ya, pues facilito. ¿Y qué me están diciendo? Que la suma de A más B más C, ¿cuánto vale? Vale 52, ¿no? Ahí está. Vamos a ver por acá. ¿Cuánto vale? Vale 52. ¿Listo? Ahí está. Pero mira, ¿cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C? Los tres tienen el mismo radical, ¿sí? ¿Ya? Entonces sería 5 más 6 más 3 sería 13 y mantenemos la raíz cuadrada de K, ¿no? Ahí está. Es igual a 52. El 3 se pasa a dividir y ¿cuánto me quedaría? 4. ¿Y el K cuánto valdría? Valdría 16. ¿Y qué me están pidiendo? A menos C. Ya me están pidiendo A, ¿no? Entonces por ahí, ya muy bien, excelente. Ya, pero K cuánto vale? 16. Raíz cuadrada de 16, 4 por 5, 20. ¿Listo? 20 por acá. Menos C. C vale 2, raíz cuadrada de 16 sería 4 por 2, 8. Ahí está. Y 20 menos 8, ¿cuánto vale? Vale 12, muchachos, 12. Excelente, excelente, ¿no? Mira, de ser problemas un